Hoy vamos a revisar estas tortugas ninja que me llegaron de China. Son copia de la marca SH Figuarts, así que vamos viéndolas. Y primero empezaremos con Leonardo. Aquí podemos ver que la caja es una réplica de la original, aunque los colores se ven un poco más apagados. Y ya sacándola del blister podemos ver que incluye todos los accesorios y también viene como un manual, así como las originales. Trae un cambio de cabeza y podemos ver que las articulaciones vienen bastante firmes, no están aguadas como tal. Tiene articulación en la rodilla, en los brazos, normal. No tiene obviamente articulación en la cintura porque tiene el caparazón, pero en general se ve bastante bien. Con respecto a los accesorios, trae aquí para cambiarle el cinturón y poder colocarle las katanas. Trae sus dos katanas características de Leonardo, se las podemos colocar aquí en el cinturón. Y lo que veo es que estas rodilleras, o más bien el plástico, viene un poco rígido. Pasamos ahora a ver a Miguel Ángel. Igual forma, así viene la caja. Y también sacándolo del blister, pues vemos que viene con diferentes accesorios, sus armas y porta armas. Trae unos chacos con cadena, otros de plástico, como en una pose ya definida. Todo lo demás es prácticamente lo mismo, solo cambian los accesorios y obviamente los colores. Ahora vamos viendo a Rafael. En el caso de esta versión, que es así como tipo, no sé, caricatura, todas vienen como que del mismo tamaño. He visto pues otras caricaturas más nuevas de las tortugas donde Rafael es más grande. En este caso estas vienen siendo del mismo tamaño y la única diferencia pues son las armas y los colores. Ahora viendo a Donatello, pues lo vemos que de igual manera es la misma figura, solo va a cambiar sus colores y las armas y accesorios que nos incluye. Aquí se me cayó un brazo manipulando la figura, pero no fue difícil volver a colocarlo en su articulación, solo con un poco de cuidado de no quebrarlo. Recuerden también que estas figuras las pueden calentar antes de articularlas para que no tengan ningún problema. Y así se ven todas juntas ya posadas. La verdad es que me gustaron bastante, sobre todo por el precio. A pesar de que son pues chinas o copias, están muy bien hechas y sí me gustaron bastante. ¿Ustedes qué piensan? Cuéntenme en los comentarios y ya saben que nos vemos en la próxima.